Veracruz, el primer informe del Estado que guarda la Administración Pública Municipal que tengo el honor de presidir. Trazamos las líneas de trabajo que han definido el rumbo de nuestros resultados, orientadas en 5 ejes fundamentales. La primera de ellas, que es el desarrollo urbano, obras y servicios. La segunda, que es el desarrollo económico y el turismo, el desarrollo social y la equidad de género, gobernación, seguridad y protección civil, gobierno eficaz y transparente. Cuando asumimos el compromiso de estar al frente de este ayuntamiento, decidimos hacerlo con una energía y compromiso de no solamente rehabilitar la ciudad, sino de ir más allá. Que a lo largo de este primer año realizamos 110 grandes obras en beneficio de más de 600.000 habitantes. Construimos más de 225.000 metros cuadrados de pavimentación de calles y avenidas de la ciudad. Como realizamos grandes obras de importancia en la zona urbana, también la zona rural de Veracruz es igual de importante. Por ello, pavimentamos el camino que comunica a las comunidades de Vargas y Santa Fe, acortando distancia y tiempo de traslado de personas y productos del campo de la ciudad. Un logro importante a destacar durante la presente administración ha sido la edificación de importantes centros de abasto popular. El Mercado Zaragoza, el Mercado Hidalgo y el Mercado de Artesanías del Malecón, en beneficio de más de 24.000 habitantes. Se realizaron trabajos de rehabilitación en el Zoológico Miguel Ángel de Quevedo para mayor disfrute de los turistas y visitantes, además de conservar la flora y fauna. De manera coordinada hemos sumado esfuerzos con el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario para incentivar y fomentar que diversas empresas establezcan en nuestro municipio, creando infraestructura urbana y mejorando los procesos de apertura de empresas, generando este año cerca de 10.000 nuevos empleos. Del 15 de julio al 7 de agosto se realizó con gran éxito la primera edición del Festiver 2011. Entre las actividades más destacadas se realizaron exposiciones culturales, se realizaron además actividades en la Plaza del Malecón con la presencia de más de 2.000 mujeres, rompiendo un récord mundial de personas bailando zumba, certificado ante el notario público número 41. Se realizó la exhibición de café, donde más de 3.000 visitantes se reunieron para romper el récord de más personas tomando café lechero, con la participación del Gran Café de la Parroquia. El Carnaval de Veracruz se desarrolló del 1 al 9 de marzo, en su edición número 87. La celebración se integró de 60 actividades durante los 9 días de fiesta. Se contó con una afluencia de más de 1.000.000 de visitantes. Ya estamos trabajando en lo que será el carnaval en su edición número 88, para lo cual invitamos a que disfruten de esta gran fiesta en el mes de enero, que contará con todo el respaldo de nuestro gobernador, el doctor Javier Duarte Ochoa. Por primera vez en la historia del municipio se entregaron más de 10.000 becas educativas, más becas deportivas, culturales, de 11 millones de pesos, que permitieron a nuestros niños y jóvenes poder seguir preparándose y poder seguir avanzando en torno a su educación. En busca del fortalecimiento de la seguridad pública, se realizó la gestión correspondiente para acceder a los recursos del SUBSEMOB. El gobernador del estado hizo entrega de 48 patrullas completamente equipadas, la adquisición de equipos de cómputo y radiocomunicación, obras de construcción de un gimnasio y rehabilitación de cocina de la inspección sector Playa Linda, así como el otorgamiento de uniformes y paquetes integrados para los elementos de seguridad pública. En el departamento de bomberos
Se brindaron 3.500 servicios interviniendo de manera oportuna y eficaz, sofocamiento de 236 incendios de casa, habitación y comercios, derrame de combustibles, 540 enjambres en casas, escuelas, comercios y el control de 1.435 fugas de gas LP en cilindros portátiles y tanques estacionarios. Para cumplir cabalmente con esta labor, se mejoró el equipamiento y capacitación del personal de bomberos mediante la adquisición de equipos de protección personal y el reconocimiento a la diaria labor que realizan estos héroes. Fueron objeto por parte de la administración municipal, que me honro en recibir, de un 50% de incremento salarial. Hemos dado cuenta de resultados, metas alcanzadas y superadas gracias al trabajo conjunto de los integrantes de este cabildo, de todos y cada uno de los empleados municipales